Entro en mi cuarto, solo escucho gritos. No escapo de mi error y siempre lo repito. Una fracción de segundo se me hace eterna. Y fuera solo hay golpes y pobreza. Pocos micros, yo que siempre he sido de hablar en voz bajito. Y cuando algo es importante no lo explico. Ahora toca destapar mi furia interna. Pero a mi alrededor solo genero conflictos. Mierda, otra vez al cuarto. Lo veo todo oscuro y tengo miedo. La vida no es un juego y debo de afrontarlo. Aunque ahora quiero jugar porque solo tengo 10 años. Mis padres pasaron por lo mismo. Que sobre todo era un entorno de machismo. Presión por consumir la nueva droga en el mercado. Y bullying en el colegio, mis abuelos separados. Son niños educados por víctimas de la guerra, la cual les generó diversos traumas y problemas. En la cocina solo entraba ella, y en el comedor le espera alcohol y violencia. Él era un obrero alcohólico, huérfano. Su padre era político. A nadie había matado, pero era republicano, así que lo fusilaron. Típico. La sociedad se encuentra en estado crítico, por la suciedad que lo mancha todo. No somos monos frente a dirigentes cínicos y no se darán cuenta hasta que quememos su trono, joder. Ya está bien de hablar bien y respetar a quien nos respeta. Seco mis lágrimas una vez más y guardo mi odio en el baúl junto a esta libreta.